Clara Rojas retrouve son fils Emmanuel en Colombie. Le petit Emmanuel est né en captivité il y a 3 ans suite à une relation entre Clara Rojas et un guérillero. Il faisait partie des 3 otages dont la guérilla marxiste avait annoncé la libération. Une opération avortée, le président Uribe avait alors affirmé qu'une des raisons était que les FARC ne détenaient plus le petit Emmanuel. Que es una peli basada en hechos reales, que es muy importante que este toque de realismo esté en la peli. Todo el mundo sabe lo que ocurrió con este niño, el niño de Clara Rojas. La historia de esta peli es el contracampo de esta historia, es decir, todo lo que nadie sabe de lo que ocurrió durante los 2 años y medio que este niño fue confiado a un personaje que se llama José Crisanto Tobar. ¿Qué trajeron, un pelado? Está ardiendo. Tiene picaduras muy grandes y un bracito quebrado. Esa es la realidad, ¿no? Muchas veces es prácticamente insuperable, por mucho que te pongas a hacer películas, ¿no? Y en este caso podría ser ese. Es una historia bastante, bastante alucinante para cualquiera que se la cuente. De hecho, además, el ejercicio lo suele hacer. Onetti escribió un guión con un personaje un poco fuera del común, que también tiene su punto de héroe cinematográfico. ¡Que viva el ejército del pueblo, carajo! ¡Sí, que viva! ¡Que viva! Pero de todas maneras, esta historia hay muy pocos elementos que se haya novelado, que haya habido que novelar, porque todo es de tal potencia. O sea, yo no he pensado, bueno, Crisanto y familia tenían 2 niños, vamos a ponerle 7. No, no, es que tenían 7 niños pequeños. Entonces, huir con 7 niños pequeños y un abuelo. ¡Vamos, vamos, tío! ¡Otra vez, vamos! ¡Vamos! Mucha gente estuvo involucrada, gobierno, guerrilla, campesinos, y sin duda, pues estas cosas siempre confrontan a mucha gente, porque la verdad absoluta siempre queda oculta. Es una historia, por una parte, intimista, pero por otra parte, esta historia es universal, que yo creo que puede interesar el mundo entero esta historia.